¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta última edición de la semana de 10 Noticias, el informativo central de Canal 10 Regional. Como es habitual, desde nuestros estudios en Sarmiento 535 de la ciudad de Gálvez, para llegar con toda la información a nuestra localidad, zona rural, y a Bernardo de Irigoyen, gracias al trabajo, la conexión de ETV Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Jornada fría y nublada, la de este viernes 3 de octubre. Estamos haciendo la edición número 772 con importante información, ya que esta noche estarán inaugurando, poniendo en valor el ingreso a la parroquia Santa Margarita de Escocia de nuestra ciudad de Gálvez, estrenando nueva iluminación. En un ratito les mostramos cómo se está trabajando a contrarreloj en una jornada complicada en cuanto al tiempo se refiere. De la refacturación sin aumento de la empresa Litoral Gas, estará hablando Jorge Ceballos, encargado de la delegación Gálvez de la Defensoría del Pueblo. Si el tiempo acompaña, se juega el domingo la última de la Liga Galvense de Fútbol, el análisis de Ezequiel Colotántera, y sobre el cierre, Luis David Jazmín nos entrega parte de lo que fue Cinema, su último espectáculo presentado en el Teatro Marconi. Pero rápidamente refrescamos la convocatoria para el programa Querer, Creer, Crear, hablando al respecto con Pablo Racino y Jorge Sanusi del Ministerio de Innovación y Cultura de nuestra provincia. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Nosotros venimos desde el Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia. Hicimos la presentación de un programa llamado Querer, Creer, Crear hace aproximadamente 2 semanas. Gálvez será sede de un encuentro que abarca 23 localidades de la región, y nosotros en esta ocasión, con este programa, estamos convocando a músicos, bailarines, artesanos, gente de teatro, escritores y de distintos rubros artísticos y culturales que quieran inscribirse a participar del encuentro, que se realizará en los días 6, 7 y 8 de noviembre en las instalaciones del Club Jorge Newbery. Y bueno, estamos haciendo recorridas por todas las localidades participantes, convocando a que los artistas de las distintas localidades puedan sumarse a esta propuesta. ¿Cuál es el principal objetivo que persigue este programa? Bueno, fomentar y difundir las distintas propuestas que existen en cada una de las localidades. Nosotros lo que tratamos de hacer es buscar en cada barrio de cada localidad a las personas que, digamos, que son hacedores de la cultura local y regional, y los convocamos a que se sumen a una propuesta que no termina en el encuentro que se realizará en noviembre, sino que posterior al encuentro conformaremos grupos de trabajo para poder pensar proyectos locales y regionales, articulando con el ministerio, los gobiernos locales y los artistas. Jorge, las inscripciones están abiertas, ¿y cuáles son los proyectos a los cuales hacía referencia, Pablo? Bueno, las inscripciones están abiertas, pueden ya venir a inscribirse acá a la municipalidad. Reiteramos que es una convocatoria para músicos, artesanos, bailarines, actores, escritores, artistas plásticos, realizadores audiovisuales, fotógrafos, escritores, artesanos, emprendedores, para este encuentro que decía Pablo, donde va a estar la mejor técnica puesta a disposición de todos los artistas, donde vamos a estar grabando con 4 cámaras en HD Full, con una cámara grúa. Ese material después nosotros lo traqueamos y se lo damos a cada grupo. Para los grupos musicales, aparte de ese DVD que le vamos a entregar, se le va a entregar un CD, porque todo lo que se grabe de lo que hagan esos días se graba en vivo. Traqueamos ese material y se lo damos también a todos los grupos musicales. Así que bueno, para todos los que lo pueden cantar con pistas, no hay límite de edad, todos los que se inscriben participan directamente, así que bueno, a toda la gente de Gálvez, de la zona que quieran estar presentes, bueno, esta es una enorme oportunidad.
La cooperativa eléctrica de nuestra ciudad informa que mañana sábado a las 12 horas se va a realizar el montaje de un seccionador en la nueva subestación de calle Gobernador Gálvez e Hipólito Yrigoyen y también la conexión de la nueva subestación transformadora en calle Capitán Bermúdez y 20 de junio. Por ese motivo se va a realizar un corte de energía de una duración de 2 horas aproximadamente en parte de vecinal Tropezón, vecinal Santa Margarita y vecinal Capitán Bermúdez. En caso de lluvia el trabajo se suspende y va a ser reprogramado. Estas obras forman parte del proyecto Reconfiguración y Repotenciación del Sistema de Distribución Urbana de nuestra ciudad. Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas. Área Técnica Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Esta noche es la invitación, después de las horas 19:15, puesta en valor del ingreso principal de nuestra parroquia. Así estaba personal municipal realizando los últimos trabajos, trabajando en contrarreloj bajo una tenue llovizna esta mañana que complicaba la tarea, pero era incesante hasta pasados minutos después del mediodía. Se invita desde la municipalidad a la puesta en valor del ingreso principal de nuestra parroquia. Esto ocurre en el marco de la segunda etapa de renovación de la Plaza Central a través del plan Más Cerca. A las 19:15 de esta tarde, entonces, se va a realizar esta puesta en valor. La última información indica que, bueno, se suspende en caso de llover en ese preciso momento. Esta es la última información que ingresa desde Información Pública de la Municipalidad de Gálvez. Continuando con la información, nos vamos a la Defensoría del Pueblo, que funciona en la estación del ferrocarril de la ciudad de Gálvez, hablando con Jorge Ceballos. El tema tiene que ver con la refacturación que impulsa la empresa Litoral Gas, esta vez sin aumentos. Bueno, buenos días, ante todo. Sí, con respecto a eso, hace ya una semana en Tirola de que la gente viene reclamando a raíz de una medida cautelar que decidió el juez federal de San Nicolás, donde ordena suspender los aumentos que venía llevando a cabo la empresa Litoral Gas a través de una resolución del ENARGAS, que es el ente nacional que regula el tema del suministro de gas domiciliario. Con respecto a eso, el juez federal dicta una cautelar hasta el 23 de septiembre, donde le impide a la empresa cobrar los aumentos de gas que ya había decidido el Energas. Ante esta medida, la empresa Litoral Gas decidió acatar la decisión del juez federal y no va a cobrar los aumentos que ya había cobrado en la última factura, ¿no es cierto? Y en las anteriores, porque yo quiero recordarles que de acuerdo a lo resuelto por el Enargas, autorizaba a las empresas prestatarias del servicio de gas hubo tres aumentos, uno a partir del 1 de abril, el otro a partir del 1 de junio y el último a partir del 1 de agosto, los cuales, sumados a una quita importante en los subsidios, sumados a una nueva recategorización que se hizo de acuerdo al consumo y sumado a que el último bimestre generalmente la gran mayoría de los clientes consumió más metros cúbicos que lo acostumbrado por la cuestión del invierno, eso sumó aumentos importantes en las facturas que vinieron. Pero a raíz de esta suspensión que ordenó el juez, Litoral Gas decidió acatar. Los que ya pagaron la factura, que tenían vencimiento creo que el 23 de septiembre, bueno, a esa gente que ya pagó la factura se le va a devolver en metros cúbicos cuando termine la cautelar, que es el 23 de diciembre. Los que no pagaron todavía la factura, que generalmente lo pagan en el segundo vencimiento, creo que es ahora el 14 de octubre, a esa gente se le indica de que esperen una nueva factura boleta que le va a llegar a su domicilio con el metro cúbico sin los incrementos que ocurrieron a partir del 1 de abril de este año. O sea que esperen, que le va a llegar la factura nueva a su casa a los que no pagaron. Los que pagaron, bueno, en este caso
van a tener que esperar hasta el 23 de diciembre, cuando termina la cautelar, para que Litoral Gas les devuelva el importe en metros cúbicos de lo que pagaron de más. ¿Van a tener que hacer algún trámite al respecto para cobrar esto? No. La empresa dijo que ya sacó comunicados y le avisó por distintos medios a la gente o al usuario de que esperen la boleta, los que no pagaron, que esperen la boleta en su domicilio, y los otros, bueno, los que pagaron, van a tener que esperar hasta el 23 de diciembre cuando termine la cautelar. Jorge, ¿la próxima facturación ya vendría sin el incremento entonces? Exactamente, hasta el 23 de diciembre no puede haber aumento de gas, en el metro cúbico de gas. Es decir, puede haber aumento en la factura porque se consume más, lógico, pero en el costo del metro cúbico de gas por estos tres meses hasta que el 23 de diciembre no puede haber aumento de gas, es lo que decidió este juez de San Nicolás, y la empresa Litoral Gas, en este caso que es la prestataria nuestra, decidió acatar el fallo del juez. Bueno, rigen alertas alimentarios que emite la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria a través del SEDA. Alimentos no seguros, arándanos marca Berries del Sol, miel marca Callastá, queso Regianito Rallado marca Do. El Centro de Desarrollo Agroalimentario SEDA informa que por orden de la ASAL se solicita a los consumidores no adquirir ni consumir los productos mencionados en todas las presentaciones que se encuentren debido a que no cumplen con la legislación alimentaria vigente, ya que no poseen registro nacional del establecimiento vigente. La falta de este registro no permite la trazabilidad y seguridad del alimento. Tenemos una imagen también de uno de los productos que están en alerta, escabeche de jabalí, marca Carnes Exóticas. El Centro de Desarrollo Alimentario informa también que por orden de la ASAL se solicita a los consumidores no adquirir ni consumir este producto. Reiteramos, escabeche de jabalí, marca Carnes Exóticas. Se prohíben todas las presentaciones que se encuentre debido a que no cumple con la legislación alimentaria vigente, ya que el Registro Nacional de Establecimiento se encuentra dado de baja. La falta de este registro no permite la trazabilidad y seguridad del alimento. Con un saludo para todos los odontólogos que hoy 3 de octubre festejan su día. Nos vamos a la pausa. Tras la misma venimos para contarle del pronóstico del tiempo y más información. No se vayan. Canal 10 de Gálvez. Canal 10 de Gálvez. Para toda la región. Verlo no te cuesta nada. GABA Sport, soluciones deportivas, ahora en su nuevo local en Rivadavia 641, con el mayor surtido en accesorios deportivos, indumentaria y calzado para toda la familia. Trabajamos con marcas líderes como Kappa, Umbro, Yoma, Fila, Diadora, Mistral, Mikasa, Le Coq Sportif, Topper y muchas más. Para instituciones o grupos, importantes descuentos. Aceptamos todas las tarjetas y, como siempre, el mejor precio contado efectivo. GABA Sport, soluciones deportivas. Rivadavia 641, teléfono 431-800. Puerto Libre, en Belgrano 714 de Gálvez. Juguetería, librería y todas las novedades. Puerto Libre, antes éramos los únicos, ahora tratamos de ser los mejores. Puerto Libre, Belgrano 714, teléfono 03404-483-880 en Gálvez y para toda la región. Sinclair Hearts, coadyuvante granulado, libre de fenoles, acondicionador de agua, secuestrante de cationes, activador de herbicidas, insecticidas y fungicidas, práctico, económico, economiza flete, dosis orientativa, 1 kilogramo cada 35 hectáreas. Por consultas y pedidos, comunícate con el ingeniero agrónomo Ricardo Ortega al 03404 15 44 63 06. Cooperativa Eléctrica de Gálvez Limitada. Innovación, equidad, responsabilidad, trabajo, tecnología, respeto, energía positiva en la ciudad.
Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicios Shell. Toda la línea Big Power en combustibles. Y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres. Para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Gálvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062. El cielo está nublado en la ciudad de Gálvez y la región, 17 grados, 5 décimas la temperatura, el viento del este a 18 kilómetros la hora. Tras la presentación vemos cómo va a seguir el tiempo esta tarde de viernes y el fin de semana. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, Nidera, agroquímicos, semillas, fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont, Matorras 493 bis, teléfono 03404. 430-331. La máxima prevista para hoy, 23 grados, cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, vientos moderados o regulares del noreste con ráfagas. Para mañana sábado se pronostica cielo parcialmente nublado, 16 de mínima, 24 la temperatura máxima. Para el domingo, lluvias y tormentas, inestable con probables precipitaciones hacia la tarde, 15 de mínima, 28 la máxima. El lunes, cielo algo nublado, 14 de mínima, 27 la máxima. El pronóstico extendido del tiempo es suministrado por el Servicio Meteorológico Nacional y es presentado por Sediagro, Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Gálvez. Continúan buscando a la joven Marlene Alejandra Ábalos, desde el 27 de septiembre, que ha desaparecido de su hogar. La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe, así tenemos una imagen de esta joven de nuestra ciudad, a través del Registro Provincial de Información de Niños, Niñas y Adolescentes Desaparecidos, se solicita cualquier información sobre el paradero de Marlene Alejandra Ábalos, de 15 años, quien está ausente de su hogar de nuestra ciudad de Gálvez desde el 27 de septiembre de 2014, una búsqueda que se extiende en toda la provincia de Santa Fe. Según consta en la denuncia, Marlene Alejandra Ábalos se tiene tez blanca, una estatura de 1,62, cabellos rubios, ojos marrones y con textura delgada. Interviene la Comisaría Segunda de la Unidad Regional 15 de la Policía de la provincia y el Ministerio Público de la Acusación, Fiscalía Número 2 de Santa Fe. Se solicita la más amplia colaboración de toda la ciudadanía a los fines de recabar información que aporte
a la búsqueda. Ante cualquier dato, por favor, contactarse con la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe o bien con la Comisaría Segunda de nuestra ciudad de Galvez. Continuando con la información, se juega la última de la Liga Galvense de Fútbol, si el tiempo así lo permite, el análisis de lo que va a ocurrir del señor Ezequiel Colotante. Exactamente, se va a estar jugando la última de clausura con horario cambiado porque los partidos van a arrancar a partir de la hora 15 en cuanto a Primera División. Este domingo Santa Paula va a estar recibiendo a Barrio Este como tal vez el partido sobresaliente por el honor, por decirlo de alguna manera. Después tenemos encuentros que tienen que ver más que nada con la colocación en tabla general, sobre todo de Atlético Belgrano, que va a estar jugando ante Atlético Casas, y de Unión, que va a estar jugando ante Vecinal Urquiza. Por una cuestión de puntos, hasta ahora, con la tabla corregida de Liga Galvense, Ceci va a estar jugando ante Unión y Atlético Casas ante Atlético Belgrano en la etapa de playoff. Hay que ver cómo termina el domingo a la tarde. Puede llegar a haber alguna que otra variación, pero me parece que hasta el momento todo está dado como para que estos sean los partidos de la próxima fase. ¿En qué horario juegan por el Clásico, Colo? A partir de la hora 15 se va a estar jugando en Primera División, así que a la gente le decimos que se acerque tempranito a la cancha porque 17:15 comienza el Superclásico, así que el partido terminará aproximadamente a las 16:45, una media hora como para volver tranquilo. Bueno, ¿cómo crees que se va a presentar el Clásico local? Y juegan por el honor realmente, Santa Paula clasificado, Barrio Este el último partido del año lamentablemente porque es un equipo que no le han salido bien las cosas, una pena porque uno siempre aspira a que Barrio Este esté metido en la pelea grande y jugarán más que nada uno para quitarle el invicto que tiene en el Peno Pérez a Santa Paula y el otro para mantener la buena racha que viene trayendo desde que Barrio Este está jugando en Liga Galvense de Fútbol. ¿Quién tiene que ganar o ganar? Los que tienen que ganar son aquellos que están buscando el lugar en la tabla general, Atlético Belgrano, Atlético Casas, Unión, sobre todo si quieren definir de local. Tanto Ceci como Atlético Belgrano van a definir de local, están esperando rival. Uno de los dos, Unión o Casas, le tocará en la próxima fase, pero por lo pronto ambos equipos, tal vez Belgrano se asegura el 1, juega con el 4 en el playoff, si a Ceci le queda el 2 juega con el 3, pero estos dos equipos van a estar jugando de local. Por lo pronto, lo dicho, ¿no? Son dos rivales muy duros que tendrán tanto Ceci como Belgrano, gracias, porque Unión y Casas son equipos de los más campeones que tiene nuestra liga. La Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada recuerda la fecha del próximo remate feria. Tendrá lugar el 8 del corriente mes de octubre en Colonia Aldao. Más información al 03466-494-025 o en Juan 23, número 128, en Bernardo de Irigoyen. Conocemos los principales temas tratados por los concejales en la sesión ordinaria del día de ayer, de la mano del presidente del órgano legislativo, José Ferrero. Bueno, tuvimos para comenzar la sesión la visita del doctor Juan Carlos Chaliú, médico cirujano aquí en nuestra ciudad y que es un activo participante de instituciones como el Rotary y Club de Galvez, y que había solicitado hace ya algún tiempo, mediante nota, que se den tratamiento a algunos proyectos de interés comunitario que él tenía, y en este caso lo que entendió el Consejo es que era importante invitarlo a que utilice lo que es la banca ciudadana, que como ya le contábamos la semana anterior a la gente en el reportaje, la banca ciudadana es algo que se puso en el año 2012 para que alguna institución o persona de la ciudad que crea tener algún proyecto de interés comunitario pueda pedirlo por nota y pueda venir a hacer uso en una sesión ordinaria como si fuera un concejal más. En este caso él había presentado dos proyectos, los dos nos parecieron de interés comunitario, por eso hicimos una excepción a lo que marca la norma, que le hubiera permitido presentar solamente un proyecto. En este caso se le escuchó los dos proyectos que ahora pasaron para su análisis a consejo en comisión. Estos proyectos que entendimos de interés comunitario son uno de ellos relacionado al tema de los residuos en la ciudad, se llama Una Ciudad Limpia, por Una Ciudad Limpia se llama el proyecto, y en realidad toca varios aspectos interesantes de lo que tienen que ver con el mantenimiento de una ciudad en condiciones, inclusive con algunos detalles que tienen que ver con la relación entre los ciudadanos de Galvez. Y la otra, que es un proyecto también muy importante y que se ha basado en un estudio hecho por un equipo interdisciplinario de trabajo que allá por el año 2000 analizó todas las normativas que rigen la apertura y funcionamiento de los geriátricos en la República Argentina, y el doctor Chaliú participó de aquel grupo y equipo interdisciplinario y elaboró un proyecto que nos manifestaba que en aquel momento él alcanzó al cuerpo legislativo pero que ni se había analizado ni lo habían recibido, y en este caso sí lo recibimos, le dimos oportunidad de presentar el proyecto, ahora va a ser analizado y a ver qué cosas de ese proyecto pueden utilizarse para enriquecer la normativa que actualmente tenemos en vigencia, así que va a ir siendo analizado a lo largo de las semanas los dos proyectos, a ver con estos proyectos qué podemos enriquecer la normativa que hoy ya existe en nuestra ciudad.
Después, ya pasando a los proyectos enviados por el Ejecutivo, tuvimos el ingreso de un proyecto que envió esta semana, que es una resolución que vino a referéndum del cuerpo legislativo, es decir, que tuvo que ser analizada sobre tablas, como tenía pedido de tratamiento, y fue aprobada a través de una ordenanza. Tiene que ver con autorizar la transferencia en carácter de venta de un terreno que hace muy pocas semanas habíamos autorizado por ordenanza para que se disponga a la venta, en un terreno municipal aquí en nuestra ciudad, y que se ponía a la venta por sistema de oferta sobre cerrado con una base de 100.000 pesos, y en este caso la venta se terminó realizando en 120.400 pesos, que fue la mejor de las tres ofertas que se presentaron. Ahora lo que se hizo a través de refrendar esta resolución es autorizar la transferencia ya de ese inmueble de propiedad municipal. Después tuvimos un proyecto presentado por el Consejo en Comisión. Cuando hablamos de Consejo en Comisión nos referimos a los 6 concejales en su conjunto, y esto tiene que ver con hacernos eco de una nota que había ingresado durante el mes de septiembre por parte de unos vecinos, o de un vecino, de un ciudadano de calle España, que en nombre de varias familias de ese sector nos había hecho un reclamo referido a que había varios árboles de tamaño, manifiesta este vecino, de tamaño gigantesco, porque tiene hasta alrededor de 20 metros de altura, y que realmente con algunas ramas que ya no estaban en condiciones y que eran muy peligrosas, o son, porque el problema sigue estando, son muy peligrosas para las personas que viven o transitan por el lugar, sobre todo en época que puede haber fuertes lluvias o tormentas, además de estar complicando muchas cuestiones de lo que tiene que ver con las cosas del barrio. Y lo que estaba pidiendo esta gente de calle España al 700 de nuestra ciudad es que se haga una poda, por supuesto prudente, de esas especies arbóreas, pero que de alguna manera puedan mantener el árbol sin que el mismo sea peligroso para las personas que, repito, viven o transitan por... Mañana sábado, en la Casa de la Historia y de la Cultura, 14ª muestra anual de la Academia Alas de Tango. Antonio Alil presentando De Tango en Tango. Todos invitados después de las 21:30 horas. La presencia de Jorge Talone, Néstor Rolán y otros artistas invitados. Y, por supuesto, una muestra de lo que es el trabajo de la Academia Alas de Tango de nuestra ciudad. Todos invitados mañana en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Nos vamos viendo un poquito, nos vamos bailando hoy, señor director y televidentes, con un fragmento de lo que fue Cinema, el espectáculo presentado por el bailarín y coreógrafo Luis David Jazmín en el Teatro Marconi el pasado 20 de septiembre. Allí estuvo el servicio de video filmación de Canal 10 Regional. Nos despedimos de esta manera deseándoles a todos una excelente jornada de viernes, un lindo fin de semana, y esperando reencontrarnos el lunes, como siempre, 12:30 horas, en vivo con toda la información desde Gálvez para toda la región. Buen fin de semana.